Es para mí un momento muy bello, muy alegre estar aquí otra vez, en esta ocasión con los primeros ejemplares de tu nuevo libro, después de Vislumbres de lo Real y Voces de la Mística, publicamos el tercer libro, El Cristo Interior, esta vez en dos ediciones, El Cristo Interior en castellano y El Cristo Interior en la edición catalana. Son los primeros ejemplares que salen de la imprenta. El Cristo Interior, precisamente hablando del libro, es un libro entendible y legible también para creyentes de otras religiones o incluso para no creyentes, porque también hay un diálogo entre creyentes y ateos. Yo entiendo que Jesús de Nazaret encarna el máximo de donación de lo divino en lo humano y de lo humano en lo divino. Entonces, lo propio del cristianismo es que nosotros eso lo identificamos en el rostro, en la persona de Jesús, en los relatos de los evangelios, y por esto este libro sigue en nuestra propia tradición, pero no para cerrar, sino justamente para abrir, ¿no? Porque nos da las claves para reconocer la existencia crística, este Cristo interior que nace en nosotros cada vez que de nosotros mismos hacemos espaciosidad, nos convertimos en receptáculo para recibirnos desde esa fuente continua que llamamos Dios, que es Dios, y al mismo tiempo nuestra vida se convierte en donación. ¿Cómo el cristianismo va a tener la exclusiva de eso? El diálogo interreligioso es muy complejo porque, por un lado, hay que respetar, y es bellísimo, reconocer la diversidad de modos de comprender, de desplegar esta obertura a la trascendencia, pero al mismo tiempo no para ponerlas en litigio unas con otras, sino para descubrir cómo cada cual con sus símbolos reconoce también en el otro el mismo movimiento de obertura y de donación que nosotros reconocemos a través de Jesús. Por lo tanto, Jesús no es un límite para el diálogo interreligioso, sino que justamente es la puerta que abre todos nuestras cerrazones. Ahí donde nosotros cerramos, Él abre. Todos los títulos de los capítulos son citas de los evangelios. Uno de los capítulos así lleva el título La verdad os hará libres. ¿Qué es esta verdad que nos hace libres? ¿En qué encontramos precisamente esta verdad y en qué consiste la libertad que nos aporta, que nos permite, que nos abre? Todas las religiones y todas las filosofías, todos los caminos de sabiduría buscan esa verdad, ¿no? Pero también con el peligro de apropiarse de ellas. Y ahí es cuando entramos en conflicto y en radical contradicción con lo que es la misma verdad, ¿no? La verdad es un horizonte que está siempre por ser hollado, ¿no? Por ser alcanzado. Y en el contexto en el que pongo esta frase, la verdad es que la vida la estamos continuamente recibiendo. Y que nuestra posición ante la vida es siempre perspectival, es decir, que accedemos a ella por nuestro ángulo de acceso y por lo tanto constitutivamente no la agotamos, ¿no? Entonces, justamente todo el proceso de veracidad, de hacer verdad en nosotros, es ir abriéndonos a mayor realidad, ir entrando en esta danza también, ritmo, decíamos antes, acoger la percepción de la realidad que uno recibe, que uno percibe, y al mismo tiempo ser capaz de desprenderse de esa misma verdad que uno está percibiendo. Y en esta continua reciprocidad, en este continuo diálogo con mi verdad más tu verdad más la verdad del otro, ir desposeyéndonos de esa pretensión de verdad absoluta y al mismo tiempo ir desplegando dimensiones, facetas de esa realidad siempre inagotable, ¿no? Entonces, la verdad que nos hace libre es percibir que la vida nos es continuamente dada, que el ser nos es entregado y ofrecido como un camino a realizar.
tanto, lo que nos libera es continuamente desapropiarnos de la pretensión de absoluto. Y ese es el camino de Jesús.